¿Cómo están? Primero, antes de empezar este video, me van a preguntar, More, de nuevo las extensiones. Pues sí, mis amores. Hoy es lunes, mis amores, y sí, yo me estuve poniendo las extensiones nuevamente. Ustedes saben, me gusta mucho cómo me quedaba mi cuadradito y todo. Es algo nuevo, ya sé que me queda bien. Pero ustedes saben que me encanta el pelo largo. Desde que ustedes me conocen, ustedes saben que siempre he tenido mis extensiones puestas. Y pues nada, me las volví a enganchar. Ya luego más tarde, cuando esté preparada, les voy a mostrar cómo se me ve. A mí no me queda mal el pelo largo. Es verdad que el pelo corto pues, se me veía otro toque, otro ambiente, otra cosa diferente. Pero ustedes saben, no puedo vivir sin mi pelo largo. El pelo largo es mi fuerza. Aunque no sea mío, es mi fuerza. Es lo que me hace... Me gusta cómo me queda. Nada, mis amores, nos vamos a preparar. Quería saludarlas, el 27 fue mi cumpleaños. Gracias de antemano a todas las que me van a felicitar. Muchísimas gracias, estuve cumpliendo 34 años. No les grabé nada porque, dime mi amor. Ay, ahora le voy a meter Irene, ahora tú vas a ver. No le, no. Sí, andiamo, andiamo. No les grabé nada, mis amores, porque yo no hice nada. Yo no hice nada en mi cumpleaños. Yo me sentí súper que extraña. No sé si es porque es el primer año que estoy sin mi mamá, pero no quise hacer nada. Yo no me tomé una cerveza, yo no me tomé un vino, yo no piqué una torta, yo no canté ni siquiera felicidades. No me la sentía, mis amores, y no lo hice. Pasé un 27 de julio, pasé un cumpleaños en casa sin hacer nada, como si fuera un día normal. Lloré muchísimo y pienso que forma parte del proceso. Que mi amor, ahora te voy a vestir y te voy a bañar. Pienso que forma parte del proceso, mis amores. No quise. No sé cómo explicarles. Otras veces a mí me ha gustado ser el centro de la atención. A mí me ha gustado el día de mi cumpleaños que todo el mundo me felicite. Tener música, cerveza, compartir. Ustedes han visto al pasar de estos años que en mis cumpleaños que yo les he documentado ha sido fiesta, música. Pero este año para mí fue diferente. No quise hacer absolutamente nada. Fue como un día igual que otro. Al contrario de otros días, de otros cumpleaños, yo el día de mi cumpleaños quería que pasara. Era como si quería que ese día acabara de pasar ya. Y para ser, porque me sentía, mis amores, algo extraño. Déjenme dicho ahí en los comentarios ustedes que han perdido a sus madres, si han sentido igual. No es igual, mis amores, no es igual. Es algo increíble que yo no me haya tomado ni una cerveza. Les mando muchos besitos y gracias de antemano a todas las que me van a felicitar. Y luego, bueno, ya luego después les enseño cómo me quedó el cabellongo. Eccoci. Bueno, mis amores, aquí me ven, vine con las niñas. Vinimos solas al centro comercial un rato a pasarla bien, a que ellas se comieran un heladito. Y bueno, ahí les voy mostrando lo que puedo, porque ando con las dos yo solita. Y ustedes saben que Turna se comporta a su manera. No está muy acostumbrada a salir. Entonces, bueno, nada. Vamos para allá, vamos a ver qué nos repara el día. Y lo que sea, aquí se los voy a estar grabando. Muchos besitos. Y
Muchos besitos y nos vemos dentro de un ratito. Ticuá, ticuá. Estoy ella porque vio los muñequitos. Ay, amores. ¿Viste? No, pero guarda, te voy a mandar el sub. Te voy a mandar el sub, vieni, vieni, nene. Andiamo su, sí. No, ella se va a portar bien. Esto aquí es lleno de gente, mis amores. Mira, si veía ese carrito azul, mira ese carrito ya atrás. ¿Cuál? Con la maquinita. Ah, mira, para eso lo hubiéramos cogido para turna. Si lo veía, mamá. El lado de tu hermana. Bueno, mis amores, aquí hay espeta. ¿Qué cosa si ve de tropo vicino? Estoy contenta. Bueno, mis amores, aquí estamos ya dentro del centro comercial con las niñas. Y Turna está desesperada. Miren para eso. Turna. ¡Chao! Está emocionada, está bien contenta porque ustedes saben que Turna yo no la saco casi nunca de la casa. Miren, 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 antes del precio. ¡Oh, atenta! Dame la mano. Dame la mano. Ah, va, Ticuá. Ticuá. Le tiene miedo al perro. Y bueno, aquí vamos a ver a qué negocio entramos, qué hacemos, si nos comemos algo aquí junticas. Y vinimos más que nada a dar una vuelta, un paseíto, a mirar. Tío, vamos, quítate. Tío, amores, aquí esto está lleno de gentes. Estoy pendiente a Turna. Las tengo aguantaditas aquí a las dos. Estamos buscando un lugarcito donde podamos comer algo. Para entonces ya con la barriga llena poder darle mejor la vuelta a lo que es el centro comercial. Porque es grandísimo. Estoy un poco nerviosa, no se los voy a negar, porque es primera vez que vengo con mis niñas. Y bueno, vamos a ver por acá, mami, si podemos comer algo aquí en Estamburg. Estamburg. Entonces, bueno. Starbuck, Estamburg. Ok. Ah, pero no, pero aquí es cosa de dulce y eso. Tenemos que ir a ver. A ver. Sí. Pasa de Juan. Vamos a doblar por aquí. Este centro comercial es grandísimo, mis amores. Estamos en Puerta de Roma. Así que bueno. Está bonito, ¿verdad? Sí. Hay muchos negocios bien bonitos, donde hay ropas bien bonitas. Pero como les digo, primeramente estamos buscando un lugar donde comer algo. Ni siquiera sé si me escuchan bien, pero bueno. Bueno, mami, si no te escuchan, los escribes. Estamos... ¡Oh, no me hablaré! Bueno, mis amores, aquí nos paramos un momentico. Vamos a tomar algo aquí. Como pueden ver aquí arribita. Vamos a tomar algo aquí un momentico ahora porque verdaderamente hace tremendo calor. Aquí está Turna. Está desesperada porque tiene hambrecita. Bueno, mis amores, ahí está Turna. Turné. Que se está comiendo una Danu, esta de aquí. Irene se está comiendo un corneto a la Nutella. Entonces yo me pedí esto con mi nombre, Morena. Mírenlo ahí. Y bueno, vamos a probarlo. A ver qué tal. Dale un pedacito, Irene. Ustedes saben, me estoy volviendo loca con las dos niñas. Porque ustedes saben que yo no estoy acostumbrada a esto. A salir con las dos al mismo tiempo. Pero bueno. Mangia, mami, mangia cuesta. No te va. Bueno, vamos a ver a qué sabe esto, mis amores. Que para mí es primera vez. Pánico. Está bien rico lo que es sin azúcar. Que para mí viene fundamental, viene de lo mejor. No te vayas lejos. Ven. Aquí donde mamá te vea. Y bueno, mis amores, aquí estamos sentaditas. ¿Está rico? Déjame probar la Danu de Turna, que no la quiere probar ella. También la quiero probar. Mmm.
Angelica, prueba. No, 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 no. Bueno, a ver, chica. ¡Chao! Non so che fosse bello. Amica. Non quiere. Bueno, ahora vamos a dar vuelta por los negocios, vamos a mirar un poquito y a pasar un poquito de tiempo juntas. Esto me encantó, qué rico está. Está sin azúcar, pero está bien rico. El cornetto es espectacular. Uno no se va a comer sudano. Pues me lo voy a comer yo. Bueno. ¿Qué suceso? Mami, no piangere, aspetta. No, 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 no. Aspetta, mettiamo. Vai. Vai. Duro. Ecco. Hai preso? Brava. Andiamo, va. Andiamo. Ecco. Che belli, re. Ah, perché ci stanno smalti. Che carino. Che carino. Vieni, cammina, torna, vai. Hai visto? Prendi uno, re, prendi uno di questi. Sì, un'altra cosa che ti piace. Perché tua sorella sta a fa... che carino! Che cosa è? Che cosa è quello, Ire? Fammi vedere. Ah, questi sono... È un kit da medico, forse. No, no, è il pongo, lascia perdere. Allora, prendele una di queste a turna, guarda. È questa, questa rosa. Questa qua. Sì, una borsetta, brava. E tu invece che cosa vuoi? Yo volevo. Guarden qué lindo, mis amores. Esto es un negocio de cositas para niños. Ve, y pasa de Quaire. Hay cosas también de maquillaje y esas cosas. Guarda el espacio, Lire, qué carine. Mira atrás de mamá, ¿quién hay? Buscador, wey. ¿Tú quieres uno de esos? Yo estaba pensando, o peluche, o mira estos. A ver, viene cuá, turna, cuá. Cuá, gira de cuá, de cuá. Sorpresa para ver qué me toca. Ah, bueno, pero son chiquiticas, ¿eh? No, turna, no tocar. Lleva una, pero están lindas. Ok, ahora aprendí quello. Ok. Bueno, mis amores, ya salimos del centro comercial. Estuvimos un buen ratico allá adentro con las niñas, ¿verdad? ¿Te divertiste, mami? Estuvimos bien, ahora me voy a enseñar que me tocó en la. Sí, Irene se compró una mystery box, que sería como una cajita sorpresa. Y turna se compró esta carterita, ¿verdad, turna? Esa carterita, no, deja, que se pone a llorar. Una carterita para cosas para el pelo. Dame la mano, que vas a ponerle máquina, cuá. Una carterita para cosas. Una carterita para cosas del pelo. Miren cómo anda la morena vestida. Y bueno, mis amores, nada, ya vinimos un rato. Estuvimos un buen rato aquí con las niñas. Comimos alguito, pero tiene que pasar los carros. Y bueno, aquí vemos el carro de nosotros. Delante de nosotros. Vamos para la casa ahora. Y bueno, para la casa no, ahora vamos para Formelo. Vamos a dar una vueltecita más y luego nos vamos para la casa. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué lindo! Ahora voy a ¿cómo se llama? A poner a turna. Espérate, turna. Ven. Y aquí salí yo, que salgo siempre por primerita. La mano. Ponte la cinta, Irene. Y recuérdense que la cinta es muy importante porque si pasa un accidente, ustedes no se zampan con la cinta. Sí. Recuérdenselo. Para que compre los carros con la alambre de la cinta, que no, si no la tienen, ajá, que suena. Pi, pi, pi. Es el que nosotros tenemos. Ok. Para que se ponga la cinta siempre. Ay. Bueno, mis amores, ahí monté a turna. Ahora voy a montarme yo. Y bueno, mis amores,
pasamos un momento bonito con las niñas. Yo nunca hago esto. De hecho, yo nunca hago esto, mis amores. Verdaderamente nunca hago esto. Verdaderamente yo nunca hago esto, mis amores, de salir con las niñas. Esto es primera vez que lo estoy haciendo. ¿Y se sintieron bien? Sí. Se sintieron bien, les estuve comprando un regalito a cada una. Comimos algo juntas. Bueno, ahora vamos para Formelo. Y de ahí entonces después más tarde nos vamos para la casa. Pero hoy es un día que decidí pasarlo con mis hijas. Y dije, bueno, voy a salir con las niñas, quiero pasarla bien con ellas, etc. ¿Qué me tocó? ¿Qué te tocó, Abel? Y la carterita de turna que está ahí atrás, que ya está, que no la quieren ahora enseñar. Ahora la voy a enseñar bien porque está aquí. Mírala ahí, mírenla. Está escondida. Linda. Vamos a abrirla. Y bueno, Irene va a abrir su regalo y nosotros en tanto nos vamos yendo. Bueno, mis amores, ayer no le pude despedir el video porque llegando aquí a la casa me tuve que poner a limpiar, ocuparme de las niñas y no pude despedir el video. Entonces, bueno, se los voy a despedir aquí. Hoy les estoy grabando, ciertamente. En el blog que van a estar viendo mañana les voy a mostrar, me voy a estar pintando el pelo. Ya tengo el tinte negro. A ver, no pude comprarlos todos del mismo... O sea, me compré 3 castaños oscuros y 2 negros porque estaban en oferta. Entonces, bueno, me pude permitir de comprarme esos en oferta y solamente 2 negros. Pero bueno, el castaño oscuro es parecido al negro. Voy a tratar de darme el castaño oscuro aquí adelante y lo demás que es negro para las puntas, que tienen un color más claro. Y bueno, nada, mis amores, espero que todos estén muy bien. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Raider está para el trabajo y tú me estás durmiendo. Entonces, bueno, quería despedirles el video porque a veces me dicen, no, le dejas el video así, no los despide. Y bueno, quería despedir eso. Así que si me ven con esta misma ropa en el próximo vlog es porque les estoy grabando hoy, lunes. Así que bueno, nada, les mando muchos besitos y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.